Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Parece que, primera pista sobre el nuevo director técnico de Toluca para el Clausura 2024, la salida de Ignacio Ambriz sorprendió a muchos y alivió a otros dentro de la afición del Toluca y de los simpatizantes del fútbol mexicano. Si bien es cierto que su campaña en el Apertura 2023 no fue la esperada, los números de su ciclo al frente de los Diablos Rojos no eran negativos, incluso con un subcampeonato bajo el brazo. Ahora bien, dadas así las cosas, la junta directiva se encuentra obligada a salir al mercado en busca de un nuevo estratega que puede estar a la altura de una institución importante como Toluca, y en las últimas horas comenzaron a aparecer pistas concretas del apuntado. De acuerdo a la información que dio a conocer el periodista Andrés González de la señal TV Azteca, el nuevo director técnico de los Diablos Rojos sería argentino. Semana para conocer quién dirigiría al equipo escarlata. Parece que llegará de Argentina, publicó el reportero en su red social X. Si bien no ha revelado ningún nombre en concreto, uno de los que había trascendido en la última semana había sido el de Fernando Gago, quien viene de un ciclo muy productivo en Racing Club de Argentina, donde cosechó una gran cantidad de puntos, obtuvo dos títulos y potenció juveniles. ¿Acaso será? Lo cierto es que no sería el primer y seguramente tampoco el último argentino en dirigir a la escuadra de los Diablos Rojos. Tres de los últimos seis entrenadores de Toluca fueron argentinos: Hernán Cristante en dos ocasiones, 2016-2019 y 2020-2021, y Ricardo Lavolpe 2019, estuvieron a cargo de Toluca en las recientes temporadas. Sería cuestión de aguardar unos días más para que la directiva del conjunto de escarlata llegue a la decisión final de quién sería el encargado de un desafío semejante como recuperar la ambición y la gloria deportiva del Deportivo Toluca en la Liga MX. En el transcurso de la semana se han manejado diferentes nombres tanto del mercado nacional como del mercado extranjero, como también se ha unido a la baraja algunos nombres que podrían arribar al balompié azteca. Por otro lado, Cruz Azul tendría competencia por el fichaje de Thiago Volpi desde el Toluca. El futuro de Thiago Volpi en el fútbol mexicano luce incierto de cara al siguiente certamen, pues el exjugador de Sao Paulo de Brasil podría cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes de invierno, y uno de sus posibles destinos es la máquina cementera del Cruz Azul, equipo que estaría buscando su contratación de acuerdo a los rumores del fútbol de estufa. Aunque de momento no existe una oferta formal por parte de Cruz Azul hacia los Diablos del Toluca, el periodista argentino Nahuel Ferreira asegura que son los celestes quienes estarían más interesados en la contratación de Volpi, aunque no son los únicos, pues existen otros equipos que analizan la situación de meta en la institución escarlata. En días anteriores se ventiló una supuesta diferencia entre Volpi y algunos de los líderes del vestuario toluqueño, dando pie a que se intensificaron los rumores de su posible salida. De acuerdo a la fuente antes citada, Volpi tiene contrato vigente más allá de este mercado invernal, por lo que el equipo que realmente esté interesado en sus servicios tendrá que presentar una oferta a la directiva choricera, la cual tiene tasado en 5 millones de dólares al brasileño. Según el reporte de Ferreira, el Toluca estaría dispuesto a abrirle las puertas a Thiago Volpi siempre y cuando cumplan con sus expectativas económicas. Además del interés que tiene Cruz Azul por Thiago Volpi, los cementeros también han sido vinculados con el portero colombiano en los rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, y quien está destacando con la selección de su país en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026. La directiva celeste también le ha puesto el ojo al joven guardameta Kevin Mier, actual portero del Atlético Nacional de Colombia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.